Me sorprendí con la lista de concentrados del entrenador interino de Belgrano, Julio Constantín, ¿eh? Sí, pero no hay tanta sorpresa. Quédese tranquilo. ¿Dónde está la sorpresa? No está Martínez en la lista, sí es cierto, pero Martínez no jugó nunca. Tampoco está Gudiño, ¿no? Miren, yo le voy a decir, en esa lista, Gino Barbieri, su juvenil, va a ser el 19, va a quedar afuera. Después los demás, lo de Ulises Sánchez, es un lateral que puede, jugó bastante bien en las prácticas esta semana y a mí me parece que el técnico lo puede llevar, tomando en cuenta que lo puede utilizar de volante, de hacer alguna movida ahí en un intento de un juego más ofensivo si es que lo necesita. Uh-huh. Lo de Wilson Altamirano, no está Federico Lertora, es el volante central que sigue en la lista, es decir, va Rivero titular y Altamirano es el que va de suplente. Para mí, lo que no entiendo es la presencia de Araní, por ejemplo, en las prácticas fue un juego bastante flojo lo que tuvo a lo largo de la semana, pero bueno, lo decide el técnico, ¿no? Los demás han estado.